Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Bienvenidos a Zona Rosa. Me encanta acompañarlos hasta ahora y contarles que en el municipio de Río Frío se realizó una olla comunitaria en la que la policía y la comunidad compartieron de un delicioso sancocho y de una tarde llena de diversión y entretenimiento, uniendo así los lazos entre policías y habitantes. En el barrio El Castillo del municipio de Río Frío se realizó una olla comunitaria donde se vincularon integrantes de la policía de Río Frío, la cívica infantil y la comunidad de este sector, donde se degustó de un delicioso sancocho de pollo. La policía del municipio de Río Frío realiza actividades que integran a la comunidad con la institución. En este caso hicimos una olla comunitaria con toda la comunidad del barrio y castillo, y aprovechamos esta oportunidad para también fortalecer los frentes de seguridad que se han conformado aquí en Río Frío. Se realizaron actividades lúdico-recreativas con los infantes de esta zona, alejando a todos los habitantes de esta comunidad de malos hábitos como el consumo de bebidas embriagantes y sustancias alucinógenas. Hicimos una integración hoy entre toda la familia del pasaje, a cargo del coordinado por el patrullero Ríos. La verdad que fue algo muy bueno porque fue una integración entre familias que nunca se había hecho aquí, y muchas gracias a la Policía Nacional, y ojalá esto, que no sea la primera vez, ojalá que sigan haciendo estas actividades. Gracias a una actividad que se programó con el patrullero Ríos, hicimos un pico sancocho, compartimos en comunidad y pasamos un rato muy agradable gracias a la Policía Nacional. En esta actividad participaron 30 personas, entre niños, adolescentes y adultos, los cuales quedaron muy a gusto y motivados con los uniformados y con este tipo de iniciativas que acercan a la comunidad y a la policía. Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.